Muy buenas noches, amigas, amigos, familia Sin Censura. Ya estamos en una emisión más de este diálogo Sin Censura. Mi nombre es Marcelino Gómez Brenes y acompáñenos la siguiente hora para tratar, para discutir, para debatir los temas pues más recientes con los mejores y las mejores invitadas. Vamos a pedirles primero que nada, ya lo sabe, querida familia Sin Censura, que pueda ayudarnos a compartir la transmisión, pueda suscribirse a cada una de las cuentas oficiales de Sin Censura en todas las redes sociales y sobre todo suscribirse a los canales de YouTube que aquí le vamos a presentar. Y bueno, pues arrancamos pesado el lunes con esta oposición, con este conservadurismo pedorro, muy pedorro y que no hace política en nuestro país y que decide pues seguir reagrupándose. Se juntaron las ratas en Houston, se juntaron los mafiosos encabezados por Marco Cortés, estuvo presente también Ricardo Anaya y estuvo pues increíblemente Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador delincuente, exgobernador de Tamaulipas, y es algo con lo que vamos a iniciar discutiendo, platicando esta noche, para lo que ya pues está con nosotros nuestro querido amigo Kurt Hadbar. Bienvenido, Kurt. Hola Marcelino, muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto estar aquí nuevamente. Bienvenido, Kurt, y ya está también con nosotros Miguel Martín Felipe Valencia. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes Marcelino y otra vez un gusto estar aquí en las mesas de Sin Censura, como siempre, en la Monday Night Table. Bienvenido, Miguel Martín. Ya nada más vamos a esperar que se sume José Alfredo Gutiérrez Falcón a esta mesa, a este diálogo Sin Censura. Pero arrancamos contigo, Kurt. Pues llamó mucho la atención este tema, haber reunidos en Houston con el pretexto pues, de estar creando estos comités de acción criminal. Yo creo que habrá que denominarlos. Ya están organizándose en Estados Unidos estos tipos rumbo a 2024, y ahí veíamos claramente a Ricardo Anaya, a Marco Cortés y sobre todo pues al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Curto. Pues precisamente, Marcelino, redes delictivas en mi país natal, ¿no? Hay que sacar un boletín ahí, con la policía local. Mira, llama mucho la atención, ¿no? Que el PAN, con tanto prófugo en Estados Unidos, ya está intentando agruparse por allá, ¿no? Además de Ricardo Anaya, ¿no? Que ya lleva prófugo desde que no quería llegar a declarar al reclusorio norte, ¿no? Como segunda ley. Pues allá está tan fina figura como Cabeza de Vaca, ¿no? Y esa no es la primera vez que Cabeza de Vaca va por allá, ¿no? El grupo Baker Institute, vinculado con la Universidad Rice, ahí mismo en Texas, invitó a Cabeza de Vaca a dar una conferencia con el instituto ya hace un par de años, ¿no? Justo antes de que empezara todo el escándalo aquí que condujo pues a su pues orden de arresto, que luego pues con el Poder Judicial, como está en México, pues está en suspensión ahí, ¿no? Entonces, los vínculos con del PAN con Estados Unidos remontan mucho, y eso hemos visto que cada vez que pues tienen un problema aquí en México, pues uno o varios panistas van corriendo para llorar en Estados Unidos con una instancia u otra, ¿no? Que sea en el Congreso de allá o que pues que sea en el OEA, ¿no? Ahí con Almagro en su momento vemos que pues nuestros amigos ahí Lorenzo y Ciro del INE, pues Lorenzo hizo su tour de despedida de Estados Unidos con sus amigos ahí, operando mucho con los tentáculos que tiene la prensa de Estados Unidos para intentar mostrarse como un gran víctima, ¿no? Político aquí en México, ¿no? Ni hablar de, vaya, el caso más reciente de los corruptos del cártel inmobiliario, ¿no? El Christian Van, ¿cómo se pronuncia? ¿No? Van Roderick, ¿no? Que fue arrestado intentando escabullirse de Estados Unidos, ¿no? Víctor Mendoza, no sé si llegó a Estados Unidos, pero seguramente quería, ¿no? Entonces, bueno,
De ese tipo de gente estamos hablando, ¿no? Gente que, pues, comete todo tipo de crímenes en Estados Unidos, en México, y luego van huyendo por ahí, ¿no? Para, en grandes rasgos, buscar aliados entre los adinerados de Estados Unidos y los medios corporativos que ven en el PAN un aliado para los intereses de Estados Unidos en México. Hay que ser muy claro, ¿no? No es por gran amistad, ¿no?, que les encante esa gente, pero los medios corporativos, los medios adinerados en Estados Unidos ven claramente en el PAN el aliado para llevar a cabo la política de Estados Unidos en México. Y por eso dan una bienvenida tan calurosa a esta gente. Pero vaya, Marcelino, hay que decirlo, ¿no? La comunidad migrante en Estados Unidos odia en general el PAN, ¿no? La comunidad migrante en Estados Unidos, en general, es muy pro 4T, porque fue precisamente por la corrupción y la, pues, negligencia y los malos gobiernos del pasado que muchos de ellos fueron obligados a migrar a Estados Unidos, ¿no? Y la violencia desatados desde Calderón e incluso antes, que, pues, condujo a la migración forzada de miles y miles de mexicanos. Entonces, no creo que vayan a encontrar un terreno muy fértil entre la comunidad migrante de Estados Unidos, que en general es muy poco pro 4T, pero sí entre los think tanks de ahí, entre la prensa corporativa de ahí, entre esas fundaciones académicas supuestamente apartidistas ahí. Ahí sí, ¿no? Entre toda esta prensa que golpea a AMLO, un dice al otro también, ahí sí van a recibir cierta recepción. Pero entre los millones de mexicanos en Estados Unidos, pues dudo fuertemente que reciba una recepción allá. De acuerdo, Kurt, pues sí, lo que les importa es el dinero, van a buscar billetes, porque claramente la comunidad migrante les vale madre a los panistas. Y bueno, ya se suma aquí a la mesa José Alfredo Gutiérrez Falcón. Bienvenido, José Alfredo. Hola, ¿cómo están? Perdón por el retraso. No te preocupes, bienvenido, gracias por acompañarnos, pero vamos primero con Miguel. Perdimos, ahí está ya el audio. Miguel Martín Felipe Valencia, ¿cómo ves esta reunión de criminales en Houston? Ya con todo lo que nos adelantó Kurt, pero bueno, pues tenemos esta reunión en donde participa Ricardo Anaya, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y bueno, pues también Marco Cortés encabezándolo, sin la comunidad migrante, que es lo que presumían en las imágenes. Pues es que es de lo más ilógico y cínico también, porque recordemos que el PAN se empeñó muchísimo en hacer esa campaña en los medios de que el plan B a la reforma electoral, que por cierto también ellos boicotearon, que proponía el presidente, pues que era regresivo y que era lesivo para el entorno democrático de los mexicanos. Pero también esto facilitaba el que pudieran votar los migrantes, que pudieran votar, por ejemplo, con su pasaporte, que pudieran votar con otros medios para que se diversificara la forma de opciones, porque obviamente pues no podían, muchos de ellos no podían venir a México a empadronarse, a sacar su INE. Entonces, pues eso facilitaba muchísimo las posibilidades de los migrantes. Y ellos mismos van dizque a pedir el voto, ¿no? Supuestamente, y a hermanarse con los migrantes. Y otra cuestión también que bien lo decía Kurt, que es muy de fondo, y que eso hace más cínica esta iniciativa del PAN, que es que precisamente gracias a la pauperización que sufrió la población mexicana por culpa de estos gobiernos, de los gobiernos sobre todo recientemente del PAN y del PRI, y del PRIAN en general, o sea, lo que representa, digamos, el régimen, pues gracias a ellos, esa gente se fue a radicar allá, porque si no, se habrían quedado en México, habrían estudiado una carrera y estarían integrados al aparato productivo del país, dentro del país. Sin embargo, pues se fueron y de cierta manera, pues viviendo una gesta heroica, ¿no? Ya por eso sabemos que el presidente los llama los héroes vivientes, y tiene razón, porque nuestros héroes en México habían sido siempre muertitos en nuestros libros de historia, pero sin embargo, pues ahí tenemos a personas que han sobrevivido a cuestiones que pusieron en riesgo su vida, han estado en la opresión total, están en la soledad, muchos de ellos,
y han encontrado, por cierto, un reducto finalmente de genuino contacto con México y de genuina politización a través de estos medios, a través de Sin Censura. Considero que Sin Censura pues es un hito en la comunicación política para con los migrantes, y que gracias a este medio, pues muchos de ellos se han politizado. Entonces, pues los panistas, que son en parte o casi pues totalmente los causantes de que esas personas hayan dejado su entorno original, su pueblo, y hayan ido allá a pasar penurias, pues obviamente, ¿cómo les vas a pedir el voto? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Y tiene razón Kurt. También yo creo que a lo que van es a ponerse de acuerdo con los famosos think tanks, que son estas organizaciones que son, operan lanzando la piedra y escondiendo la mano, ¿no? Son esas organizaciones que son muchas veces institutos, en otras ocasiones son ONGs, y que supuestamente apoyan a la democracia, que supuestamente apoyan o que defienden los derechos humanos, pero que en realidad realizan acciones de golpismo en países como México, precisamente, ¿no? De hecho, ya lo dijo Agustín Laje, este ultraderechista argentino que fue formado precisamente en Washington con un doctorado para venir a adoctrinar en Latinoamérica. Él dice que la clave de la lucha no para la derecha, y que él sí se asume de derecha, no como los panistas, que ni para eso son buenos. Él dice que la clave de la batalla cultural, que así le llama, de la derecha, está en los think tanks, no en la gente, no abajo, está en los think tanks, en la gente que puede poner dinero, en la gente que puede hacer campañas y que puede generar ideas, porque pues a los propios políticos no se les ocurren. Entonces, pues muy probablemente a eso vayan, ¿no? Consideran todo lo que sea estadounidense, todo lo que sea anglosajón, para los panistas es superior, lamentablemente, aunque se digan muy amantes de lo mexicano, y pues una vez más lo están demostrando. Por eso se presentan en Houston con la cara de la hipocresía y del cinismo. No hay otra razón u otra explicación para ver a Ricardo Anaya, a Marco Cortés y a Cabeza de Vaca, pues fingiendo apoyar o tratar de organizar a la comunidad migrante. José Alfredo Gutiérrez Falcón, estas fotografías que vemos de esta reunión de los panistas en Houston, ¿te genera risa o hay algo de qué nos podamos preocupar rumbo al 2024? No, creo que definitivamente no hay mucho de qué preocuparse, pero sí estar pues atentos, ¿no? A qué puede ocurrir. Debemos recordar que, por ejemplo, ahorita tenemos que el Poder Judicial pues está a modo de toda la delincuencia de cuello blanco. Entonces eso me hace pensar que los tiene un poquito relajados, que ya se puede ventear Ricardo Anaya, porque pues ya sabe que pues el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía, o de la antigua oligarquía de México. Entonces, yo creo que eso, en eso sí tenemos que estar muy, muy pendientes. Pero por otra parte, hoy se hace un anuncio importantísimo para nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, que fue la financiera del bienestar, la financiera del gobierno de la 4T, en donde Telecom se convierte ya en una remesadora, y entonces pues van a tener grandes beneficios. Ya mostraron la tarjeta para los migrantes que están del otro lado y para los familiares que están de este. Entonces ya son dos tarjetas, el que va a tener la gente en Estados Unidos y las personas en México, y por medio de esa se eliminan las comisiones en para el envío de remesas. Entonces, ante una medida como esta, pues lo que pueda ir a decir Marco Cortés a Estados Unidos, pues se borra, ¿no? O sea, con este gran logro. Recordemos que el presidente de la República había pensado hacer esta bancarización de nuestros hermanos migrantes por medio del Banco del Bienestar, pero de pronto como que se dieron cuenta de que era mucho más fácil, pues por lado de Telecom, porque ya recibía ¿cómo se llama? Pues los pagos, se me fue el nombre técnico de los ¿sabes? Perdón, se me fue el nombre de cómo, cuando nos mandaban que estuviéramos fuera y nos mandaban para que fuéramos a recoger el dinero, tiene un nombre, pero se me olvidó. Pero ya estaba esa estructura, entonces la emplean, y entonces de esa forma, pues ya hay una
prácticamente una libre circulación de capitales, lo podríamos ver hacia, o sea, todavía nos falta mucho para lograr eso con los Estados Unidos, pero creo que es un paso adelante en la libre circulación de capitales, y esta es una de las libertades de la Europea. La Unión Europea tiene cuatro libertades fundamentales, que es la libre circulación de bienes, libre prestación de servicios, libre circulación de trabajadores y la libre circulación de capitales. Y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador da un paso al frente en esta libertad con Estados Unidos, que recordemos que ha dicho siempre que quiere unir a todo el continente con respecto de las soberanías. Entonces, pues ante este logro que lo dieron a conocer hoy en la mañanera, pues siento que es una cosa de profunda beneficio para nuestros hermanos migrantes y para las familias de los migrantes en México, porque al eliminar las comisiones, pues se va todo el dinero o se lo ahorra el migrante, o el dinero se lo depositan completo a las personas acá en México. Entonces es una gran noticia que ante la politiquería de estas personas, pues creo que nuestros hermanos migrantes saben dónde están las buenas acciones y dónde están pensando en ellos. De acuerdo, José Alfredo, y sí, pues se ve realmente quién aplica, quién instrumenta políticas públicas en beneficio de la comunidad migrante y no ese tipo de politiquerías al que haces mención. Kurt, ¿por qué no le gustará a la derecha, al conservadurismo, hacer política en nuestro país? ¿Por qué no los vemos recorriendo las colonias, organizándose en los municipios? ¿Por qué ese temor al pueblo de México, pero eso sí, pues andar buscando los billetes del extranjero? ¿Me escuchan? Te escuchamos ahí, Kurt. Yo creo que vamos a pasar con Miguel Martín mientras... ¿Me escuchan? Mientras recuperamos, que nos escuche un poco Kurt, y nos vamos con la misma pregunta, Miguel Martín. Sí, pues obviamente es más bien un pase de charola, ¿no? Un pase de charola internacional más que otra cosa. Saben que ahí hay fuentes potenciales de financiamiento, saben que hay muchos migrantes que igualmente han logrado cierta prosperidad y cierto estatus, y pues entonces son realmente, pues son unos opilotes, como lo son aquí en cuestiones mediáticas y políticas, y pues van a agotar ese reducto, ¿no? A agotar esa opción, porque para ellos todas las opciones son válidas, y para ellos todas todos los lugares donde se puedan presentar como los salvadores de México. De hecho, pues así lo ponía más o menos Marquito Cortés en su tuit, decía que les van a pedir a los migrantes que los ayuden a recomponer el camino, ¿no? Como si el camino hubiera estado recto cuando ellos estaban gobernando, como si realmente las cosas hubieran estado bien, como si se hubieran dejado de ir los mexicanos a Estados Unidos cuando gobernó el PAN. Si realmente, yo creo que cínicos, porque pues la generación de migrantes que actualmente está mandando tantas remesas en Estados Unidos, precisamente la digamos los que están en edad laboral activa, pues yo creo que cuadra perfectamente, se fueron cuando gobernaban Fox y Calderón y Peña, entonces no hay de otra, porque los que se fueron cuando gobernaba Salinas y Zedillo, pues probablemente ya se jubilaron. Entonces, ahorita los que están activos, precisamente, los migrantes que están activos, partiéndose la madre, por cierto, en unas jornadas que los panistas nunca van a conocer, porque ellos son niños ricos, blanquitos, que se metieron a la política para hacer negocio, pues estos migrantes no creo que les haga gracia que lleguen el prófugo de Ricardo Anaya, otro igualmente acusado de cosas tan, tan turbias como Cabeza de Vaca, y Marquito Cortés, que no figura para nada, que lleguen y les pidan el voto. Yo creo que eso es muy cínico, y sí, como bien lo dices, Marcelino, pues ellos van por los billetes, ¿no? Pero si la gente se pone a analizar tantito, o si recuerda cuándo se fue, cuándo migró a Estados Unidos y por qué migró a Estados Unidos, pues yo creo que va a aflorar solita la respuesta de por qué no darle ni los buenos días a esta caterva de malandros, que yo no sé qué hacen allá. Bueno,
para empezar, van allá y van todos porque tienen el dinero para hacerlo, porque el presidente, dentro de su austeridad y dentro de su congruencia, ha tenido que ir bien poquitas veces a Estados Unidos, y eso a cuestiones totalmente diplomáticas, totalmente de Estado, y aún así es el más popular entre los migrantes. Entonces, Marquito Cortés puede irse a sus viajes de placer, y Marianita Gómez del Campo puede ir con Luis Almagro, puede ir incluso a la Casa Blanca, y van prácticamente de placer, y el presidente sigue siendo la figura más prominente para los migrantes, porque sí representa un cambio. Los migrantes, como lo reitero, los que están, esta generación de migrantes, están ahí precisamente por la pauperización de los gobiernos del PAN, precisamente. Así es, Miguel Martín, y bueno, pues también se van a Estados Unidos, porque dos que tres panuchos en cuanto pisen tierra mexicana pueden ser detenidos inmediatamente. Kurt, creo que ya recuperamos el audio contigo. Te preguntábamos por qué al conservadurismo, a la oposición, pues le cuesta tanto trabajo hacer política dentro del territorio nacional, por qué no concentrarse en organizarse territorialmente en las colonias, en las localidades, en los municipios, estar buscando pues en el extranjero o algún eco de falsos discursos. Pues es una excelente pregunta, Marcelina, ¿no? Y creo que Miguel Martín nos dio una pista muy importante en su intervención anterior, ¿no? Los panistas no buscan hacer política ras de suelo, sino que buscan hacerlo a través de think tanks y institutos pseudoacadémicos desde el extranjero, ¿no? Esta es su estrategia. Es una estrategia desde arriba hacia abajo, basado en institutos, basado en think tanks, y basado en el uso de los medios corporativos para golpear y para repetir sus argumentos, ¿no? Ahí con este brillo que para ellos tiene la prensa extranjera y Estados Unidos en particular, ¿no? Y vimos precisamente eso, ¿no? Cuando Lorenzo Córdoba, ¿no? Al momento del plan B, va ahí para llorar en Estados Unidos, ¿no? Lo vimos en otros momentos cuando han ido ahí para intentar básicamente entregarse al poder imperial, ¿no? Y no es poca cosa que justo ahora estamos en un momento crítico cuando hay voces en Estados Unidos, ¿no? Desde el Partido Republicano, mayormente, pero pues sin mucha oposición por parte del Partido Demócrata, están hablando en invadir México, ¿no? Mandar a los drones, invadir, bombardear, entrar ahí para, según ellos, es luchar contra los cárteles, pero realmente es también propagar sus propios intereses en el país. Vemos la ofensiva de la DEA aquí en México, que van como Juan en su casa, sin controles, ¿no? Y la jefa de la DEA ahí intentando pintar a México como la fuente de todos los males del mundo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y justo en este momento, en esta coyuntura, van los panistas allá, ¿no? Y vemos que hay, pues, bastantes voces en la derecha mexicana que les encantaría tener una intervención de ese tipo, ¿no? Les encantaría tener una invasión de ese tipo ahí, ¿no? Seguramente, pues, no están alzando la voz en contra de esas pretensiones injerencistas de Estados Unidos, como se cree que cualquier país mexicano, cualquier partido mexicano debería ser. Cualquier partido mexicano de cualquier ideología debería estar en contra del injerencismo de Estados Unidos, de entrada, ¿no? Como punto primero de cualquier partido mexicano, ¿no? Rechazamos, por las diferencias que tengamos internamente, rechazamos tajantemente las voces de intervención y injerencismo de Estados Unidos. Ese debe ser automático. Y el hecho de que el PAN no lo hace, y el PRI no lo hace, el Movimiento Ciudadano no lo hace, habla montones de ellos, ¿no? De lo poco nacionalistas, lo poco patriotas que son, ¿no? Y mira, ahora están en Texas, ¿no? Pero no con la gente de ahí, ¿no? Con los migrantes. Otra vez, básicamente reuniendo una bola de criminales que no pueden entrar en México por temor a ser arrestado, y reunirse con los intereses establecidos de allí, como bien hemos mencionado, ¿no? Ahora, la pregunta que tú hiciste, que creo que es una pregunta importante: ¿cuánta importancia deberíamos dar a este asunto? Este asunto en sí, no mucho. Yo creo que el PAN, menos el PRI, va a tener mucho eco entre una comunidad de personas que tuvieron que salir de sus comunidades precisamente por
sus males gobiernos. Pero hay que estar muy atentos, ¿no? Recordemos que en 2021 llegaron los representantes de Vox aquí a México a reunirse con los panistas. Tanto fue el escándalo que pues, el PAN tuvo que distanciarse de esta reunión al día siguiente, ¿no? Y el PRI igual, ¿no? Luego, el año pasado, hubo la reunión aquí en México de el CEPAC, ¿no? Que esta organización de ultraderecha aliada con la iglesia evangélica cristiana de Estados Unidos en el mundo, que precisamente escogieron a México para reunirse, los bolsonaristas de Brasil, los mileístas de Argentina, los ultrarepublicanos de Estados Unidos, con los panistas ahí, pues, desesperadamente buscando apoyo y patéticamente buscando apoyo internacional entre los grupos más rancios de la política mundial, ¿no? Ese tipo de vínculos hay que seguir monitoreando muy de cerca. México está pasando por un buen momento político, ¿no? Gracias a la organización y al compromiso, ¿no? De enormes sectores del pueblo mexicano que sí hace ese trabajo, ¿no? Esta labor de calle, de casa en casa, ¿no? De comunidad, de vecindad, ¿no? Ese trabajo que sí está haciendo la izquierda aquí, ¿no? Pero la ultraderecha en el mundo, aliada con iglesias cristianas y demás, es muy bien financiada, tienen enormes vínculos en la prensa, ¿no? Y están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo, incluyendo golpes de Estado, con tal de avanzar sus intereses, ¿no? No es un peligro en México, afortunadamente, pero hay que estar muy atentos a todas esas tentativas del PAN de jalar sus cuerdas internacionales con tal de suplir su incapacidad de hacer política en terreno aquí dentro de México. De acuerdo, Kurt, hay que estar muy atentos porque estos tipos son capaces de todo. Alfredo Gutiérrez Falcón, para cerrar este primer tema, pues, ¿qué estará tan jodida la caballada del PAN, del conservadurismo en nuestro país, para que un tipo como Ricardo Anaya, que no ha puesto un pie en México hace bastante tiempo y dudamos que lo vaya a poner en próximos meses, pues sea quien lidere las posibilidades de la derecha para encabezar esa candidatura presidencial en 2024? Pues sí, definitivamente tenemos una caballada muy, muy flaca de la parte de la oposición, pero debemos de estar muy atentos porque puede haber muchos intentos de infiltración hacia Morena. Ante la debacle de la oposición, puede ser que algunos busquen algunos espacios dentro del mismo partido Morena, y así como que una especie de caballo de Troya esté tratando de entrar. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos de tener los ojos puestos, porque seguramente, así como están yendo a Estados Unidos, pues así también van a buscar huecos que llenar en México, y lo naturalito es tratar de meter ahí gente disfrazada al partido Morena. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque ellos van a atacar, como no tienen pueblo, pues tienen que meterse a donde sí haya un respaldo social. ¿Y dónde está el respaldo social? Pues está en el partido Morena, está en el obradorismo, definitivamente. Entonces, tenemos que empezar a ver esto. Y pues bueno, por otra parte, pues estamos viendo que esta gente representa intereses, no representa causas. Y entonces, por eso, pues, por un lado, van avanzando las causas migrantes, las causas de nuestras hermanas y hermanos migrantes, que están conectando perfectamente con la 4T, y por otro lado, pues está el interés de la derecha, el interés mezquino, que pues bueno, también se unen, así como nos estamos uniendo nosotros con nuestros hermanos migrantes, y me quiero mencionar a alguien de la familia Sin Censura, a Manuel Aranda, que está haciendo un trabajo extraordinario por toda la comunidad migrante en Hidalgo. Me encanta ver todo lo que está haciendo en favor de los migrantes, así como estamos nosotros haciendo esto y tratando de llevarle todos los beneficios a nuestros hermanos migrantes. Pues así se están uniendo los intereses que estaban en contra de que, por ejemplo, los migrantes se organizaran. Ahora estamos viendo que hay una organización más estrecha. ¿Por qué? Porque precisamente hay una confianza en el gobierno
y ya no es el gobierno que los expulsó, al contrario, es el gobierno que los invita a venir y que les pone todas las condiciones en diciembre y en fechas en las que ellos vienen para que no los extorsionen, para que no los traten mal en las carreteras, cosa que era totalmente diferente en la época neoliberal. Venían y veíamos siempre ahorillados a los policías federales extorsionando a nuestros hermanos migrantes. Ahora es todo lo contrario. Ahora la Guardia Nacional los protege, los guía, los asesora. Esa es la gran diferencia de hace apenas 5 años hasta ahorita la fecha. Entonces, por un lado, tenemos que nosotros estamos acogiendo a nuestros héroes y heroínas que están en los Estados Unidos con todo el respeto, con toda la admiración, con toda la gratitud hacia su heroica labor de mandarnos el recurso más grande, el ingreso más grande que tiene nuestro país, ni el petróleo ni el turismo, no, son las remesas. Entonces, pues bueno, el hecho de que vayan creciendo las remesas año con año desde que entra Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, quiere decir que hay una total conexión entre ellos y nosotros, y el hecho que hayan mandado mucho dinero en la plena contingencia sanitaria que vivimos, pues bueno, eso es una muestra indubitable de que todo el poder de nuestros hermanos y hermanas migrantes está con la 4T. Entonces, pues por un lado vemos a quienes estamos por las causas y del otro lado quienes están por los intereses. De acuerdo, José Alfredo. Miguel Martín Felipe Valencia, pues pasando al otro tema, otro buen chingazo al corazón del conservadurismo, y es que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha seguido creciendo, sigue aumentando su ritmo de vuelos y se integran algunas rutas más al repertorio que ya tiene este aeropuerto, que a diferencia de lo que desearían los conservadores, pues se mantiene y va creciendo. Miguel Martín. Pues es que eso es natural, y aparte muchas de las personas que se quejaban, pues realmente lo hacían solo por hacer algo sistemático, por estar en congruencia con los intereses de los políticos que les caen bien. De hecho, ya lo he señalado yo muchas veces, yo que soy de aquí de la zona de Nesa, donde nos iba a tocar muy cerca la construcción del famoso aeropuerto de clase mundial, que así nos lo querían vender. Eso iba a ser pues un tremendo ecocidio, porque aquí hay remanentes de la zona lacustre ancestral, de lo que eran los dominios del rey Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco, y es un remanente que no es nada más de agua y ya, sino que aquí, por ejemplo, hay cuestiones que mucha gente no sabe, que es la migración de aves. Aquí podemos ver volando unas grandes garzas. Cuando me toca ir a jugar fútbol allá a Texcoco, veo sobrevolando la carretera bandadas de patos silvestres. En el lago también hay ciertas especies endémicas, una es una especie de ajolote, hay también una especie del llamado mosco de agua, que es un insecto acuático que se pesca, y aparte su hueva que se utiliza de manera culinaria, es el famoso aguautle, que le llaman el caviar azteca. Todo eso se iba a acabar, iban a acabar con muchas cosas. De hecho, con 28 zonas arqueológicas también iban a acabar, que habían hecho lo necesario para que el INAH no dijera nada, porque de entrada la obra se hubiera tenido que cancelar, y así era la opacidad. Así era cómo operaba el régimen anterior, obviamente con dinero también de las pensiones, sin preguntarle a la gente. Y aparte, ese ecocidio, el desecamiento de una zona lacustre, iba a suponer un alza de entre 2 y 3 grados de temperatura aquí en la zona de Nesa, Texcoco, Chimalhuacán. Entonces, pues iba a ser un desastre total. Aparte, la contaminación que nos iban a traer aquí por hacer
todo ese complejo que tenían planeado de unidades habitacionales, de plazas, que por cierto, pues no iban a evitar el hundimiento porque el tipo de suelo que hay aquí es un suelo limoso que requiere una cimentación especial, un reforzamiento cada cierto tiempo, según el reglamento de construcciones para la Ciudad de México, reformado en 1985, eso lo sé porque soy técnico en construcción a nivel medio, y pues todo eso les iba a salir carísimo, pero no les importaba porque a ellos nunca les ha importado la periferia, porque nunca les ha importado la opinión de los que vivimos de este lado, por ejemplo, y aparte, pues, de todos modos, aunque esté funcionando bien el aeropuerto Felipe Ángeles, porque para eso se hizo, pues ellos no lo van a reconocer. Y aparte, pues, son tan tontos, tan cínicos, que no reconocen un hecho que es muy verídico y que aparte es de fondo. Que las obras de infraestructura no se hacen para los pobres, ni tampoco para los puros ricos, se hacen para toda la gente, se gobierna para toda la gente. Y aparte, pues, aunque digan que no había vías y que se hacen muchas horas para llegar, pues aparte, y eso no se dice mucho, pero la autopista México-Pachuca amplió sus carriles por orden o por obra. El presidente también amplió sus carriles de 2 a 4. Entonces, hasta muchas personas que viven, por ejemplo, en las unidades habitacionales de Pachuca y Tizayuca, pues resulta que hasta sin quererlo, aunque no viajen en avión, pues sin quererlo, resulta que ya llegan más pronto, más temprano a su trabajo. Entonces, toda esa repercusión tiene. Aparte de que las aerolíneas tampoco, o sea, los dueños de las aerolíneas, me refiero, pues tampoco son tontos, ¿no? Tampoco van a estar todo el tiempo nada más por hacer caso a sus compañeritos, otros de las cámaras empresariales y a los panistas y priistas, pues tampoco son tontos y no van a dejar de expandir sus operaciones y sus rutas nada más porque a ellos les están prometiendo que cuando llegue el nuevo régimen que van a hacer ellos, supuestamente, pues las cosas van a cambiar. Realmente los empresarios tienen visión y obviamente no se van a perder pasajeros, no se van a perder posibilidades de más rutas, no se van a perder posibilidades también de más comercio, de muchas otras cuestiones que tienen que ver legítimamente con que una empresa crezca y aparte que otorgue empleos. Y otra cosa también muy importante es que se creó la Boca 19, la Vocacional 19, ahí en Tecámac, y esa vocacional que es muy raro, por ejemplo, cuántas vocacionales o prepas se crearon cuando estaba Calderón o Peña, pues ninguna, ahí están los números, ninguna. Y esa se creó también pues para proveer de mano de obra técnica calificada. Ahí en esa vocacional, en la Boca 19, pues se forman técnicos en cuestiones aeroespaciales, técnicos en mecánica de aviación para precisamente trabajar en el AIFA. Entonces, realmente, aunque digan que estas son cuestiones que el presidente no planea, que son berrinches, las personas elitistas, clasistas, dicen que la gente de Morena trabaja con las patas y que no se saben hacer las cosas, pues en realidad las obras de infraestructura que quedan para la posteridad y que están bien planeadas y que aparte están hechas con la disciplina y la transparencia del ejército, pues creo que está callando bocas y va a seguir callando bocas pese al tonto videíto que luego sacaron con una rata corriendo por ahí y ya pensaban que eso era como que una imagen paradigmática de lo que significaba el AIFA. Realmente el AIFA y las obras de infraestructura del gobierno de la 4T son algo mucho más grande que las mentiras que inventan sobre ellas. Ratas andan pero corriendo en Houston, Miguel Martín, y bueno, pues sí, como bien dices, cualquier logro, cualquier avance durante la Cuarta Transformación jamás será reconocido por el bloque opositor. Querido Kurt, dice el presidente López Obrador que ya habrá nuevos vuelos comerciales y de carga en el AIFA. Además, reveló que ya se obtuvo el permiso para volar a Estados Unidos. Así que también pues es una buena noticia para ti. Sí, bueno, para todo el país, Marcelino. Vaya, lo que realmente noto es un tipo de argumento a veces muy infantil por parte de la oposición, ¿no? Pues echan a andar una nueva obra, que sea el aeropuerto, que sea la refinería de Dos Bocas o demás, y dicen, no está funcionando inmediatamente. Bueno, es decir, las obras tardan un poquito en ya llegar a su operatividad al 100%, ¿no?
Eso es lo que estamos viendo con el IFA, ¿no? Lo inauguraron en un buen momento y ya, pues, está, ¿no?, en el transcurso de este año, llegando a su, pues, operatividad plena ahí. Yo fui al IFA el 18 para cubrir el evento aquí, el 18 de marzo, ¿no? Y pues yo quedé impresionado con el aeropuerto, yo quedé impresionado con la pista, las instalaciones, la conectividad. Yo ya puse en mi en mi Twitter que, pues, justo anexo al aeropuerto hay una terminal de autobuses que van a diferentes partes de la República. Yo agarré un autobús y llegué ahí al metro en media hora, ¿no? En media hora ya estaba ahí tomando el metro hacia el centro. Y esto va a mejorarse incluso cuando ya esté el tren suburbano que llegue directamente. Ya está este camino que vincula el aeropuerto sin costo, como en gobiernos anteriores, es decir, no es de cuota, no es de peaje. Y esto todavía amplía la conectividad con el resto de la ciudad, ¿no? Todo eso, pues, lo vemos. Y luego vemos que el IFA está agregando nuevas rutas, ¿no? Yo vi hoy que están agregando rutas a Hermosillo, Mazatlán, Zihuatanejo, Puerto Vallarta. Están ampliando rutas a Puerto Escondido. Aquí a Oaxaca, eso sí me van a beneficiar. Tijuana y Cancún. Es decir, está haciendo exactamente lo que se planeaba, ¿no? Empezar y luego ir aumentando su capacidad y sus vuelos, ¿no? Y también quiero comentar algo, ¿no?, de lo que la oposición dice mucho, ¿no? Que, ay, cancelaron una obra de clase mundial ahí en el aeropuerto en Texcoco, que iba a ir hundiéndose en el lago de Texcoco, ¿no? Realmente la tendencia en el mundo es para tener diferentes aeropuertos a niveles regionales en lugar de poner todas sus fichas en una sola obra, ¿no? En Nueva York, donde yo voy cuando voy a visitar a mi mamá, ¿no?, pues tienen tres aeropuertos en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Tienen Kennedy, tienen La Guardia y luego tienen Newark en New Jersey, ¿no? Eso es para que haya acceso desde diferentes partes de la ciudad y para distribuir el cargo de tráfico aéreo y el asunto de la vialidad, ¿no? En Londres tienen cuatro, ¿no? Tienen Luton, tienen Gatwick, tienen Stansted, tienen Heathrow, ¿no? Cuatro aeropuertos para una ciudad más pequeña que la Ciudad de México en términos de población. En Francia tienen varios también, ¿no? Tienen Orly, La Gaulle. Hay una serie de opciones que podemos mencionar. Washington tiene Dulles y Reagan y demás, ¿no? Como el presidente ha mencionado, si hay un lugar para crecer para la Ciudad de México es hacia el norte, no hacia el sur. Entonces, tiene mucho sentido esto de haber colocado el aeropuerto Felipe Ángeles en donde está, ¿no? Entonces, me interesan esos argumentos, ¿no? Que, pues, cancelaron una obra de clase mundial, bla, 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 cuando realmente la tendencia en muchas ciudades mundiales, incluso menores en la escala que es de México, es distribuir su cargo aéreo en diferentes aeropuertos. Entonces, veo muy bien la obra ahí y veo que está haciendo exactamente lo que dijeron que iba a pasar, que iba a empezar con cierta cantidad de vuelos e ir aumentando tanto en vuelos nacionales e internacionales. Obviamente, por decreto presidencial, el cargo de aviones de cargo tienen que pasar al IFA también. Y veo a este aeropuerto muy bien posicionado para tener un crecimiento sustentable en los años que vienen. Así es, Kurt. Pues de clase mundial, la corrupción y lo que se iban a robar a través de ese aeropuerto de Texcoco. José Alfredo Gutiérrez Falcón ya obtiene el IFA permiso para vuelos hacia Estados Unidos. Se las pone más pelada el presidente López Obrador para que pueda estar viajando Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca y Marco Cortés a Estados Unidos. Sí, pues bueno, pues hasta les estamos ahí abriendo el camino para que vayan a quejarse con la derecha norteamericana, pero bueno, en este caso, lo interesante es que, unas cosas interesantes es que este aeropuerto nosotros lo decidimos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, nos consultó y nosotros dijimos que no se hiciera y que no se hiciera en el lago de Texcoco y que sí se hiciera en Santa Lucía. Entonces, esto nos debe llenar de orgullo que este proyecto lo hemos llevado juntos, y esta es la diferencia de la que hablaba el presidente.
de que en México el acompañamiento del pueblo ha sido fundamental y por eso, a pesar de todas las resistencias, no han podido con la cuarta transformación, porque tiene el apoyo de todos nosotros y fuimos a votar y fuimos a decir con esta democracia participativa de la cual Andrés Manuel López Obrador es precursor, nosotros fuimos a decir que sí queríamos que el aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles se realizara, y pues bueno, con una ahorro del 50%, con una entrega heroica de las Fuerzas Armadas que construyeron, que supervisaron esta obra en una actitud patriótica, y pues bueno, por un lado estamos los que nos sentimos totalmente orgullosos de que cada vez más este aeropuerto vaya tomando más ritmo, más auge, y pues bueno, pues por otro lado están los que están enojados porque querían un aeropuerto que se iba a hundir. En mi libro 4T, se lo recomiendo, tengo un capítulo específico del aeropuerto Felipe Ángeles y abordo toda la corrupción y todos los inconvenientes que había para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, a muchos otros más, además de los que atinadamente han señalado Kurt y Miguel. Hay otros muchos. Hay una cosa muy, muy especial, y voy a cerrar con esto rápido. Un opositor reacio a Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno se llama Luis Luege Tamargo. Luis Luege Tamargo fue de medio ambiente con Fox, y después todo el sexenio de Calderón fue el director de Conagua. Luis Luege Tamargo dejó un documento en Conagua diciendo que por ningún motivo se fuera a realizar el lago de Texcoco, el aeropuerto en el lago de Texcoco. Tan bueno es ese estudio que Alejandro Encina, siendo senador, lo retoma y lo menciona en un libro que se llama más o menos así como Aeropuerto, Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Negocios y Corrupción, algo así se llama el libro de Alejandro Encinas, que lo hizo cuando fue senador de la República, y retoma el estudio de Luis Luege Tamargo. ¿A qué quiero llegar? De que cómo estará de mala la región para hacer un aeropuerto, que un opositor reacio, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pararan la obra, que tenían que parar la obra porque no se podía hacer. Imagínense el grado para que Luis Luege Tamargo se haya puesto del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ese tamaño era el ecocidio que se iba a hacer en ese lugar, y que, pues, que afortunadamente lo pudimos evitar entre todos los mexicanos con esta consulta. Y pues bueno, debemos estar muy orgullosos de esto, y como siempre, pues la minoría amargada pues ahí está chillando como siempre, ¿no? Así es, José Alfredo, pues sí, como bien dices, organizados, y con ese triunfo en 2018 logramos evitarlo. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, José Alfredo, y tus redes sociales para que toda la familia Sin Censura se sume a ellas? Gracias. Pues bueno, si me mandan un mensaje a mis redes sociales, que en Twitter estoy como @GutiérrezFalcón, en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón, yo se los puedo enviar. En mi plataforma particular es GutiérrezFalcón.media, GutiérrezFalcón.media, ahí pueden descargar mi libro en versión PDF por 99 pesos. Y bueno, pues invitarlos a mi programa que se llama Bazar MX todos los sábados aquí en esta plataforma Sin Censura. Vamos muy bien, estamos apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana, y cada vez más tenemos más visitas, más fluidez, ahí va avanzando el programa. El que viene está muy interesante, les recomendamos los sábados a las 5 de la tarde, Bazar MX. Te leemos, te vemos y te seguimos, José Alfredo. Miguel Martín Felipe Valencia, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo se suma la familia Sin Censura a todas tus redes sociales? Claro que sí, Marcelino, muchas gracias. Pues me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que ahorita no tengo el logo del colibrí, estoy implementando otra escenografía ahora que fue día de descanso, que pues sí pude estar en casa, pero pues ya saben, lo identifican por ese colibrí que tiene reminiscencias aztecas. Y pues aparte de mi canal, donde por cierto al rato va a haber el lunes literario, la segunda parte de este libro sobre los pueblos originarios, sumamente interesante, que se llama El México Profundo, de Guillermo Bonfil Batalla, que ese es a las 9:30. Pues aparte de mi canal, también me encuentran en Twitter como @MiguelMartinFe, en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, y pueden leer mis escritos en Regeneración MX,
tanto de cultura como de política. Y por supuesto también conseguir mi libro que es La Primavera Digital Mexicana, que igualmente si me mandan mensajito por redes sociales, pues pueden adquirir una copia que ya les estaré enviando a ustedes, o bien si están en Estados Unidos, pues lo pueden adquirir a través de Amazon y les llega impreso bajo demanda. Muchas gracias a todos, al auditorio de Sin Censura y por supuesto a los grandes compañeros de la Monday Night Table. Muchas gracias, Miguel Martín. Kurt Hadbar, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encuentra la familia en las redes sociales? Muchas gracias, Marcelino. Pues me encuentran en Twitter, ahí con mi nombre, arroba Kurt Hackbarth. Ahí está en pantalla, nombre lleno de consonantes, pero bueno, así nací, así me lo dieron. Entonces, así es. Pero Kurt Hackbarth ahí en Twitter. Justo esta semana voy a sacar una nueva columna en la revista Sentido Común. Y para voy a postear, por supuesto, en mi cuenta de Twitter. Y siempre pues agradezco sus me gusta, sus comentarios, ¿no? Sus retweets. Y todo el diálogo que tenemos ahí. También escribo en la revista Jacobin. Estoy trabajando en un nuevo artículo sobre la batalla campal entre AMLO y la DEA. Para que estén pendientes de eso, esto va a salir pronto. Y quería, y también pues acabo de regresar de una excelente gira a Puebla, Tlaxcala, Coatepec. No, y Jalapa, y pues tuve el gusto de conocer a muchos de ustedes, varios de ustedes mencionaron a Sin Censura incluso, entonces pues muchas gracias por acudir a los eventos, me dio mucho gusto conocerlos. Y nada más quería terminar con algo muy breve, Marcelino. ¿Recuerdan la semana pasada cuando la oposición estaba chillando que el presidente había tenido un infarto y que estaba al portal de la muerte y que había que empezar a pensar en un interinato y bla, 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 bla? Y nosotros aquí, con toda la calma del mundo, en este programa, dijimos, no hay que preocuparse, todo tranquilo, el presidente está bien y en unos cuantos días va a regresar a sus funciones. ¿Quiénes informaron y quiénes desinformaron acerca de este asunto? Pues esto les dejo ahí, ¿no? Acerca de justamente este trabajo periodístico que tenemos de informar, ¿no? Y no estar ahí en la desinformación total. Entonces, ahí en Sin Censura dijimos exactamente cómo iba a ser y cómo terminó siendo, ¿no? Así es, Kurt. Por eso hay que pedirle a toda la audiencia que siga respaldando, que siga apoyando este tipo de esfuerzos, que se siga sumando a la familia Sin Censura, nos ayuden a compartir las redes sociales, las transmisiones, suscribirse a cada una de ellas y, bueno, pues acompañarnos todos los lunes a esta gran mesa. Yo les agradezco de nuevo, Kurt, Miguel Martín, querido José Alfredo, nos vemos el próximo lunes, y a ustedes, querida audiencia, pues nos vemos el día de mañana, siga compartiendo todas las transmisiones de Sin Censura, siga conectado por todos los canales, ayúdenos a compartir las redes sociales, a suscribirse a ellas, y nos vemos el día de mañana. Mi nombre es Marcelino Gómez Brenes, me encuentra con ese mismo nombre en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Descanse.